La Secretaría de las TIC, con el apoyo del SENA y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevó a cabo en el auditorio del CPC el acto de clausura de un nuevo ciclo de formación en competencias TIC, donde 152 ciudadanos recibieron certificados. Esto, en cierta forma, ayuda un poco más a los más de 1.500 barranqueños que en esta administración se han hecho en cada uno de los diferentes puntos y salones digitales. El objetivo que tenemos es seguir fortaleciendo, de que estos espacios sean totalmente gratis, como han sido hasta el momento, y que sean para toda la comunidad barranqueña. En curso básico de lengua de señas colombiana se certificaron 26 personas, 14 lo hicieron en alfabetización digital, 20 como ciudadanos promotores, 18 en manejo de Excel, 39 en manejo de herramientas informáticas y otros en alfabetización informática. Que se sigan beneficiando de cada uno de ellos y esperemos que antes de finalizar este semestre podamos certificar mucho más personas que quieran incluirse y barranqueños que quieran certificarse en estos procesos. Niños, jóvenes, adultos, personas en condición de discapacidad y hasta adultos mayores se beneficiaron de esta iniciativa en la que ya se suman 2.000 ciudadanos, 40 horas de clases cursadas en los diferentes puntos Vive Digital a lo largo de un mes aproximadamente, recibieron hombres y mujeres con los que se busca mitigar la brecha digital que tiene el municipio. En este caso me sirve para poderle replicar a mi comunidad, porque yo soy madre líder de un grupo de cabeza de hogar del programa de Más Familias en Acción. Entonces me va a servir para ser promotora, para ser impulsadora, para apoyar a mi comunidad. A mí como madre líder poder orientar a las mamitas que tengo de usuarias en el programa. Los barranqueños interesados en iniciar cualquiera de estos procesos de formación deben acercarse a los puntos Vive Digital que existen en la ciudad para inscribirse.